lo que más disfruto de mi trabajo es encontrarme con la gente. Encontrar al niño y a la niña que a las 7:30 de la mañana está listo porque va para el taller psicoeducativo, porque va al taller de dibujo y pintura, porque va al taller de manualidades. Y ahora, pues, por la mascarilla que estamos usando, no le vemos su sonrisa, pero sus ojos comunican, ¿verdad?, de que va contento. Eso es lo que yo más disfruto, como conversar con las madres y los padres, cómo están viviendo este tema, ¿verdad? Como dialogar también con los representantes de las ADESCO, directivas y comunidades, y conversar de qué está pasando en la comunidad. Pues al inicio me sentí con mucho miedo, ¿verdad?, personal, y también por el cargo que tengo de todo el equipo técnico, ¿verdad?, y que había que animarles a que saliéramos al territorio. Yo tenía muy claro de que el proyecto no podía quedarse encerrado, que el proyecto en línea no me iba a permitir llegar a los que siempre están excluidos. Sí, hemos impreso aproximadamente 8,000 guías de las que el ministerio está compartiendo, ¿verdad?, de manera digital. Había muchas niñas y niños, nos coordinamos con la Departamental de Educación y nosotros pasamos el dato, ¿verdad?, de cuáles son esas familias que encontrábamos en los territorios de que no tenían teléfono. Hay muchas, hay familias que tal vez tenían teléfono, pero la preocupación era comer, no iban a invertir en el internet, o familias que tenían el teléfono, ¿verdad?, el smartphone, pero no sabían que era un PDF y por eso no tenían aplicación para ver los PDF. Entonces lo que hicimos fue decir, necesitamos reacomodar fondos para eso también, y comenzamos en la misión de imprimir guías. Esta ha sido una experiencia también muy interesante en las comunidades, con las familias, con equipos docentes, porque hemos llegado a niñas y niños, a familias que realmente muy probablemente se hubieran quedado sin el acceso a la guía. No por falta de voluntad de alguien, sino que las condiciones en las que viven normalmente les excluye, ¿verdad?, de ciertas acciones. De esas diferentes funciones que desempeño con mucho compromiso, con mucho amor, los 7 días de la semana, la más cansada desde marzo es ser maestra. Entonces yo me pregunto cómo hacen las mujeres que no tienen quien les apoye, que son madres solas y que no han tenido la oportunidad como yo de llegar a la universidad, que tal vez se quedaron en tercer grado o en cuarto grado y sus hijos están en tercer ciclo. O como me decía una vicepresidenta de una ADESCO, me decía: Conchi, yo estudié noveno, pero no puedo ayudar a mi niño de tercer grado. Y entonces yo lloro porque no sé qué hacer.